Arrancaron el clásico invasor. Sale a enseñar el camino por el medio número 4, baila de noche. Segunda ubicación a su costado, estoy el número 1, Almoradi. Tercera ubicación en los palos, el número 2, Legion Cat. Cuarto en el medio, el 8, Cerro Largo. Cruzan el espejo por primera vez. A medio cuerpo, en el medio, el número 7, Focal Point, al pescuezo por los 2, el 9, de afuera. Está en el codo de ferrocarril, los primeros 424 segundos con 64 centésimas. Lado interior para el número 4, baila de noche. Lo percibe por el lado exterior, el número 1, Almoradi. Tercera ubicación por el lado exterior, el 8, Cerro Largo. Se filtra por el lado interior, el número 2, Legion Cat. A tres cuartos de cuerpo, en el medio, el número 7, Focal Point. Pasaron los 1500, ingresaron a la recta opuesta. Lado interior para el número 4, baila de noche. Pasa los primeros 800 en 50 segundos con 73 centésimas. Corre con medio cuerpo, ventaja pura por el medio competidor número 2, Legion Cat. Quedó tercero un cuerpo por el lado exterior número 1, Almoradi. Cuarta ubicación, viene accionando y por el lado interior, ganando posiciones el competidor 7, Focal Point. Continúa al frente el número 4, baila de noche. Corre con medio cuerpo de ventaja, lo persigue el medio del número 2, Legion Cat. Primeros 1200, 1.13.99. Tercera ubicación a medio cuerpo, por el lado exterior se arrima el número 1, Almoradi. Cuarta ubicación en cuerpo y cuarto, el número 3, Los Quiavos. Al medio viene corriendo Focal Point, el pescuezo por el lado exterior, Cerro Largo. Tres cuerpos y medio más atrás, de afuera, un cuerpo y cuarto, viene acción del competidor 5, Einstein FT. Más atrás viene corriendo el competidor número 1B, Reality Buy. Continúa al frente, el número 4, baila de noche, 1.38.08. Los primeros 1.200 ingresaron en la recta final. 440 metros finales. Continúa al frente el número 4, baila de noche, corre con cuerpo y cuarto, ventaja, insiste en buscar puntero por la opción, el competidor número 1, Almoradi, al frente el número 4, baila de noche, cuerpo y cuarto, ventaja, lo sigue por la opción, el 1, Almoradi, tercera ubicación por la opción, el número 7, Focal Point, continúa al frente el número 4, baila de noche, cuerpo y cuarto, ventaja, lo sigue el 1, Almoradi, insiste por la opción, Focal Point, siempre al frente el número 4, baila de noche, 50 metros finales, el 4, baila de noche, con diferencias apreciables, y cruzaron el disco. La verdad que el caballo desde Potrillo nos insinuó cosas, que en el debut habían sido un debut muy bueno, después nos fuimos directo a los clásicos y siempre fue alternando carrera que las corría bien, pero no terminaba de concretar. Y ahora de adulto la verdad que está respondiendo a lo que pintaba. Venía de una victoria, hoy iba a la pista de césped. ¿Alguna recomendación especial al jockey? ¿Algún entrenamiento especial antes de la carrera? No, es más, lo han corrido varios jockeys y sin subirlo nunca. Por ejemplo, Lazo nunca lo había subido. La primera vez que lo corrió Julio tampoco lo había subido. Y digo, es un caballo que se está adaptando mucho a la distancia.
su padre Asidero hasta el día de hoy tiene el récord en el pasto en San Isidro. Si bien era una incógnita si a él le iba a gustar o no, pero por lo menos la genética estaba cubierta y la distancia parecía que cada vez viene mejor, ¿no? ¿Lo viste bien entonces? Sí, la verdad que en toda la carrera se veía venir muy cómodo, firme el caballo y cómodo a la vez. Y bueno, le dio para ganar.